sorprende que en el poco tiempo que lleva esta universidad consolidándose en México y en toda el área de América Latina, hayan avanzado ustedes con tanta solidez. Felicitarles, porque creo que digamos, la exposición que se ha hecho ahora sobre el tema de investigación, pues como bien has comentado, cumple pues, muchos de los elementos que suceden en muchas otras universidades del mundo, ¿no? Y creo que al menos vosotros pues, estáis poniendo de una manera muy inteligente lo que son las bases de este sistema. Quiero felicitarles porque realmente siempre las instituciones a distancia hemos sido ejemplos en los procedimientos de autoevaluación. Es decir, ninguna universidad en España, por ejemplo, se evaluó, se autoevaluó, tomó tanto interés por investigar sobre sus propios procedimientos como cuando surgió la UNED. Yo siempre tengo la idea que las universidades y todo casi no aprenden. Están organizadas igual por facultades con más de 200 años o por los mismos departamentos, las mismas oficinas, de las funciones académicas separadas, y son modelos que vienen desde el siglo XIX. Y bueno, yo creo que, decía la UNADEM, puede ser también un buen objeto de estudio de una institución que nace aprendiendo, o sea, que se va transformando para poderse adecuar a las nuevas circunstancias sociales. Yo creo que mi consejo sería que el foco de la investigación debería apoyarse básicamente en el propio modelo, en la propia dinámica del uso de la tecnología en educación o del uso del trabajo en esta modalidad de aprendizaje, ¿no? Por otra parte, nos han presentado ustedes un programa de investigación que a mí me ha sorprendido positivamente. Esta colección de publicaciones que va muy en línea con lo que pueden ser los intereses pues de todos los que formamos parte de este comité académico. Los intereses por la mejora de todo lo que puede ser el hacer en modalidades educativas que sean de corte no presencial. Y me sorprende que abordan ustedes una cantidad de temas en estas publicaciones que yo creo que deberían ser referente. Yo creo que la UNADEM se debe convertir en espejo en el que muchas universidades iberoamericanas, latinoamericanas, quieran promover, bien en la modalidad unimodal, es decir, de solo educación a distancia, como es el caso de ustedes, o es el caso nuestro, de la UNED o de la UOC, o en modalidades bimodal, en el sentido de que tengan presencia y distancia, pueden ser un modelo de experiencias, de prácticas, de calidad, y yo, por tanto, les animo a seguir ahí. A mí se me hace como una experiencia muy interesante desde el punto de vista de que la UNADEM no es una universidad que cargue con todos esos siglos de acervo cultural, ¿sí? Como esas universidades que tienen 500 años, 400, 100, o sea, esas que se cuentan por cientos. Eso parecía una debilidad, pero yo quisiera que lo viéramos como una fortaleza también, o sea, el no cargar también con todo ese lastre burocrático y organizacional tradicional que a veces, más que ayudar, estorba. Yo creo que es como una buena oportunidad de estar construyendo un nuevo modelo universitario, una nueva manera de hacer educación superior. Muchísimas gracias por esta sesión y también me ha llegado las felicitaciones que se han realizado y a ver, seguir adelante y a disfrutar de estos días que nos vienen. Gracias.